Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv y ahí nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Hoy, debido a que, como saben ustedes, hemos retransmitido en directo desde la sede de la AMSO, de la Agrupación Socialista de Asturias, el debate a los cuatro candidatos al rectorado de la Universidad de Oviedo, hemos hecho un pequeño cambio de orden, así que vamos a iniciar el debate en este momento. Y antes de iniciar el debate quiero hacerles una reflexión. En los asturianos y los españoles en general solemos quejarnos de que los países... cualquier otro país nos ve de forma distorsionada a través de los tópicos. Frente al español moreno, amante de los toros y el flamenco, está el asturiano reivindicativo, luchador y también bebedor de sidra a todas horas. Pero seguramente a nosotros también nos pase con las gentes de otros pueblos. Si yo ahora les propongo que piensen en alemanes, en los alemanes, es posible que aparezcan en sus mentes imágenes bien definidas. Trabajadores en exceso, bebedores de litros y litros de cerveza, amantes de ir a casa, de casa al trabajo, del trabajo al bar y del bar a su casa, exceptuando cuando salen a la idílica naturaleza de los Alpes vestidos de tiroleses. Naturalmente esto es un tópico y en Asturias Televisión queremos desmontarlo, presentándoles a dos alemanes asentados en Asturias, dispuestos a hablar de la actualidad española desde el prisma, de dos personas que nacieron y crecieron en Alemania. Junto a mí está Holm Deltep Koller, perdón por la pronunciación, nacido en 1956 en Torgau y desde el 98 profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo. Buenas noches, profesor Koller. Buenas noches. Y un poco más alejado de mí está don Rolf Bejovac, nacido en 1929 en Chemnitz, y que llegó a Asturias en 1968 para dirigir la factoría de refractarios Didier en Lugones. Actualmente está jubilado y dedica su tiempo al golf y el cultivo de bonsáis, ya que se define como un naturalista. Buenas noches, don Rob. Buenas noches. En lo que sí coinciden los dos es que son colaboradores habituales en los medios de comunicación, especialmente los dos en la Nueva España. Y en esos artículos, el profesor Koller se ha mostrado muy crítico con la reforma laboral del gobierno de Angela Merkel, especialmente a lo que se refiere a los miniempleos. Holm, ¿por qué no le gusta esa reforma? Bueno, hay que aclarar primero que estas reformas no son reformas del gobierno Merkel, del gobierno democristiano, sino han sido reformas del gobierno anterior, rojo y verde, socialdemócrata y verde, del gobierno Schröder. Y lo que pasa es que Angela Merkel y su gobierno están muy a gusto con estas reformas y la responsabilizan, y ahí está mi crítica, la responsabilizan por la buena marcha del empleo en Alemania, particularmente durante los años de crisis que también se ha notado en Alemania. Desde luego, el comportamiento del mercado de trabajo en Alemania durante esos años de la crisis, de los años 2008 hasta 2011 principalmente, ha sido ejemplar desde muchos puntos de vista. Sobre todo, no se ha destruido empleo, sino se ha mantenido empleo a través de mecanismos de redistribución de menos trabajo entre todos los que estaban en empleo entonces, y allí han jugado un papel muy determinante los sindicatos y los comités de empresa dentro de un sistema, digamos, de cogestión, de negociación, de cómo repartir menos trabajo sin despedir para después, cuando vuelva a haber más demanda y más trabajo, otra vez volver al pleno empleo del, y así no destruir recursos humanos. Esto es lo importante. Pero esto no es el resultado de las reformas de los recientes de los gobiernos, sino es resultado de una cultura laboral
y una cultura de cogestión y codeterminación de responsabilidad de todos los actores sociales que está muy asentada en Alemania desde hace mucho tiempo. En cambio, el profesor Beyebach es un gran defensor de la reforma laboral, del modelo laboral alemán, muy en especial de los contratos de aprendizaje que él defiende como una de las soluciones para salvar las empresas de Asturias. ¿Por qué deberíamos importar el modelo alemán, don Ralf? Sencillamente, por ejemplo, el año pasado en Alemania 526.000 jóvenes han firmado un contrato de aprendizaje. Y en este momento hay 1.300.000 jóvenes en formación profesional. O sea que esos jóvenes salen del colegio, nunca han trabajado en su vida y aprenden a trabajar y aprenden profesiones. Hay más de 400 profesiones que un joven puede elegir si quiere hacer un aprendizaje. Y esto es una cosa fantástica, porque además hace falta gente formada, no se puede hacer chapuzas. Por supuesto, a partir de ahora les invito a que comenten qué le parece lo pues, que dice. Tengo que aclarar que yo también, y además siempre en público, he sido defensor del sistema de formación dual alemán. Allí no discrepamos en nada y sabemos de la... Bueno, yo he pasado por este sistema antes de ir a la universidad y realmente me parece ejemplar. Es un sistema muy reconocido. Hay algunos problemas actualmente, particularmente en la parte oriental de Alemania, donde esta cultura laboral y de formación y de cooperación no está tan asentada como en la parte occidental, y además hay problemas todavía de desarrollo económico después de la unificación en estas zonas. Pero de momento parece que todos los actores políticos, empresariales y sindicales siguen apostando por este sistema porque da muy buenos resultados en términos de cualificación del personal y también en el compromiso de las personas con sus puestos de trabajo y con sus, claro. esta alta temporalidad que tenemos aquí en España, esto es muy perjudicial para la calidad del empleo y para el desarrollo económico. Lo importante en Alemania es que ahí van juntos patronal, sindicatos y gobierno. Los tres apoyan esta formación, que también existía en Asturias hasta la transición, casi como en Alemania. Y entonces, entre todos, la matamos. El aprendiz desapareció. Hace ya 5 años, el gobierno asturiano dijo, ahora vamos a recuperar el aprendiz, bla, bla, bla. Hasta hoy han creado 27 puestos de aprendiz en todas Asturias, 27, y estos van a desaparecer porque no van a seguir el programa. O sea que esto es increíble. Precisamente han apuntado una cosa en la que quería incidir, el papel de los sindicatos. Los sindicatos en Alemania gozan de un gran prestigio. Sí. Y en general son muy reconocidos. En cambio, en España son cuestionados incluso desde la propia clase obrera y están están desprestigiados. O por lo menos ese es el sentir de la opinión pública. ¿Qué cree que diferencian los sindicatos alemanes de los españoles? Yo creo que más, un poco más seriedad, ¿no? ¿No será eso? Sí, que claro. Tienen la vida mucho más seria y no luchan por ventajas puntuales. Hay que también reconocer que los sindicatos pasan por dificultades prácticamente en todo el mundo y también en Alemania pierden afiliación y pierden apoyo, particularmente entre jóvenes y también debido a las reformas que critico yo, el empleo precario también ha aumentado mucho en los últimos años en Alemania. Y estos precarios en Alemania tampoco se afilian a los sindicatos y participan en la representación de los intereses de los trabajadores, de los empleados. Pero
Hay algunas diferencias que sí son importantes para entender la diferencia de funcionamiento. Uno, ya mencioné, que es el sistema de la codeterminación o cogestión, es decir, los representantes de los trabajadores en empresas alemanas a partir de cierto tamaño no solamente tienen un comité de empresa, sino también tienen representantes en los consejos de administración. Y esto les hace ver la empresa de otra manera, tienen toda la información y comparten responsabilidad. Y esto se nota en toda la cultura sindical. Luego, no es un sistema tan electoralista como aquí. Aquí todo pasa por las elecciones y en las campañas electorales casi son tan nefastas como las campañas electorales políticas. Se convierten en políticos hablando de cara al público, digamos, elector, y no de cara al compañero que hay que, digamos, con el cual hay que cooperar y defender los intereses comunes, ¿no? También hay, evidentemente, elecciones. Luego hay un sistema, digamos, unitario de sindicatos. Eso también reduce el carácter electoralista, porque dentro de las grandes federaciones sí hay muchas corrientes y opiniones y debates, pero no se compite en un mercado electoral frente a otros sindicatos. Y bueno, podría añadir algunos más, pero es un sistema y una historia, una tradición diferente que no se puede, modificar de un día para otro, porque los sindicatos en España, también hay que reconocer, los sindicatos han jugado un papel muy importante en la democratización de este país, y en muchas empresas los representantes sindicales hacen una muy buena labor, una labor muy importante en la defensa de sus, sobre todo del empleo, en estas situaciones difíciles, pero no disponen aquí, no disponen ni del ambiente de cooperación y de corresponsabilidad, ni tampoco disponen de otros recursos, tanto legales como culturales, para mejorar en su defensa de los intereses. El sistema que funcionó hasta la transición fue fantástico. En Encereza, en Dura Ferguera, se formaron aprendices que ahora ya se están jubilando, pero esa gente se formó y el sistema funcionaba. Y entonces los políticos y los sindicalistas y también el personal lo echaron abajo y no son capaces de recuperarlo. Es increíble. Además, se da la circunstancia, señor Beach, que usted, cuando vino a España, vio nacer el incipiente sindicalismo que luego cobraría tanto protagonismo en la España democrática. ¿Cree, como dice el profesor Kohler, que hay una diferencia tan grande entre los sindicatos españoles y los alemanes? Sí, lo hay, sí. Está ¿En claro. qué sentido? Ahora, porque el sindicato alemán colabora, está más abierto, pero aquí hay más política entre ellos, supongo yo. En fin, yo creo que hacen falta sindicatos, porque si no, el obrero está sin proteger, pero que sean un poco más flexibles, que sean más adaptables, eso es lo que falta. Y también porque no me gusta, lo que sé, está siempre hablar así como en España, en Alemania las cosas funcionan mucho mejor que en Alemania. Por eso insisto mucho en también los sindicatos alemanes han pasado por estos problemas. Por ejemplo, hubo antes del caso aquí de la PSV, del caso de corrupción con la cooperativa de vivienda, había un caso casi igual en Alemania con lo mismo, y también tuvieron que disolver por estas prácticas, poco transparentes y medio corruptos a la cooperativa de vivienda de la Confederación Sindical Alemana. Y es decir, también hay muchos aspectos críticos también en el sindicalismo alemán. Pero sí hay algunas diferencias ahí. Yo creo que hay también un cáncer, no solamente en el sindicalismo en España, sino también en la política, y sobre todo a todos los niveles,
que es el reparto de subvenciones. Y los sindicatos, con poca cuota que cobran aquí y pocos afiliados que tienen, viven de conseguir subvenciones del Estado. Y para cosas como, por ejemplo, la formación. Y esto es un pozo muy oscuro que ha alimentado la corrupción sindical y más todavía, que también hay que decirlo, la corrupción de las asociaciones empresariales, que han sido, por lo menos en términos cuantitativos, más corruptos, y hay más casos de corrupción en la patronal, pero no se habla de igual que de la corrupción empresarial como de la corrupción de los sindicatos. Esto también es una desigualdad y una injusticia que habría que corregir, ¿no? Todo el mundo critica fácilmente a los sindicatos, pero a los empresarios no critica a nadie, ¿no? Y como si fueran todos unos emprendedores ejemplares. La COE con su presidiario, ahora expresidente, aquí la FARE también tiene su presidente después de 20 años, pleito sobre eso. Sí. Está hablando de Gerardo Díaz Ferrán. Sí. Presidiario. Presidente que ahora es presidiario. Desde hace años, ¿eh? Volveremos a los empresarios, pero antes les quiero preguntar una cosa. ¿Qué cosas funcionan en España al menos igual de bien o incluso mejor que en Alemania? Pues lo que funciona igual que en Alemania es la gran empresa. La gran empresa, normal, que son filiales multinacionales, la mayoría, y que funcionan bien en España y funcionan bien en Alemania y funcionan bien en Francia y en Italia. Vamos, que no. Estos tienen sus normas propias de funcionar. Y allí los comités de empresa y los trabajadores españoles e inmigrantes, lo que sea, funcionan perfectamente. No hay de todo. Realmente hay empresas que funcionan perfectamente, o empresas pequeñas que trabajan muy bien, otros no. Ahí entra la corrupción y nada. Hablamos ahora de la empresa. Les pongo sobre la mesa un nombre, Mario Conde. Condenado. En prisión que estuvo y de repente después de muchos años recuperó sus bienes del extranjero. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Se imaginan que en Alemania pueda pasar algo parecido? No sé si también hay casos que no se entiende. Que por ejemplo el Volkswagen ahora el directorio quiere cobrar el mismo sueldo que antes, a pesar de que la empresa ha perdido miles de millones, ¿no? Y están en peligro miles de puestos de trabajo. Pero los señores del directorio quieren sus bonos. Ahora parece que van a ceder una parte, solamente un 30%. Creo que por medio ganan 8 millones al año. Y entonces ganarán solamente, a lo mejor 5 millones solamente. Eso es increíble, increíble. No, hay casos, digamos, de corrupción empresarial en Alemania también. Lo que pasa es que son casos de empresas, de un grupo de ejecutivos, de lo que sea, de personas y empresas. Mientras en España hay tramas. Pero no una, sino muchas tramas que cubren la economía española y entrelazan entre bancos y entre empresas y entre administraciones y todo el boom inmobiliario ha sido una espectacular creación de tramas corruptos con todos implicados. Todo el tema de las cajas, que también han tenido problemas en Alemania. Pero los bancos más que las cajas. ¿Eh? Sí, pero aquí las cajas más que los bancos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en las cajas todos iban a meter la mano. Los políticos, los sindicatos, las asociaciones, todos iban allí a enriquecerse y claro, y todos vivir fácilmente con este dinero fácil del boom especulativo. Sí.
Y entonces estos no son casos, sino estos son ramas sistémicos. Sistema. Y esto es, tengo yo la impresión, esto sigue siendo una diferencia. Corrupción hay en casi en todos los sitios, casos de corrupción. Pero esta corrupción sistémica, como se ha establecido aquí en los últimos 20 años más o menos, yo diría el sistema empezó bajo los gobiernos socialistas de Felipe González, cuando se estableció esta forma de, por ejemplo, de financiación de los partidos. Caso Filesa, entonces ya fue de crear entidades financieras opacas para blanquear el dinero y cobrar los partidos allí. Y estos lo aprendieron todos muy bien. Luego falta de control del sector financiero, de los bancos, por eso hay tantas crisis bancarias. Vivimos en el capitalismo y esto es realmente el origen de todo esto. El capitalismo en todo el mundo es igual. En China, en Norteamérica, en España, en Alemania. En el fondo es lo mismo. Y ahí está. Sí, pero el capitalismo en Suecia funciona de otra manera que el capitalismo en España, funciona, o en Portugal, sí, o en China. De acuerdo. ¿No? Mm-hmm. ¿Por qué? Porque allí le regulan, le corrigen, le intervienen para evitar estos excesos inherentes o estas estructuras inherentes como la corrupción, como la gran desigualdad que produce y estas cosas, ¿no? Pasemos a otro tema. Hablemos de las autonomías. En Alemania tienen muchísima más experiencia, de muchos más años, lo que ustedes llaman, creo que, los Länder. Aquí, en cierta medida, la Constitución española se inspiró, cuando no copió descaradamente, la Constitución de Weimar. Respecto a las diferencias entre los Länder y las autonomías, ¿qué me pueden decir? Bueno, yo llevo ya diciendo en público, escribiendo, publicando desde también 20 años por allí, que para mí el sistema español de autonomías es una bomba de relojería. Un Estado no puede, a largo plazo funcionar con un sistema de autonomías donde las autonomías, primero, son desiguales. Es que un sistema de autonomías tiene que ser un sistema federal donde formalmente, al menos, todos tienen los mismos derechos y los mismos, esto es la diferencia con Alemania, los mismos compromisos con el funcionamiento del Estado central. Es decir, contribuyen la segunda cámara en Alemania, es la cámara de los Länder, que ellos juegan un papel importante en la gestión del país, de Alemania, del Estado federado, y no solo de su autonomía. Aquí en España, todas las autonomías miran al Estado central a ver qué puedo pillar aquí, a ver qué me da, a ver qué puedo conseguir, pero no mira qué podemos hacer con el Estado central para que funcione mejor para todos los españoles. Esto a un gobierno autonómico ni les importa. Y no tienen canales institucionales para estar comprometido con el buen funcionamiento del Estado central. Entonces, las fuerzas centrifugales, para mí, en un sistema tal de desigualdad y de no federalismo real y de no participación de las regiones en la gestión del Estado central, ya digo, esto a corto o largo plazo tiene que estallar de alguna manera. Y puede estallar con movimientos secesionistas o puede estallar simplemente con la disfuncionalidad general de muchos ámbitos políticos. Yo quisiera volver un momento a otro tema. Un tema adelante, que me quita el sueño. El paro juvenil, la generación perdida. Esto para mí es tremendo. Que hay muchísimos jóvenes sin perspectivas, tampoco sin formación. Y esto es terrible. Yo creo que esto es una bomba de tiempo tremendo. Tremendo. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿verdad? Tenemos todos amigos cuyos hijos no tienen trabajo.
si no van a Suiza o van a Panamá o van a Alemania. Y esto aquí no los jóvenes no ven por venir. No ven por venir. Esto es tremendo. Una generación perdida. Pero esto tiene que ver con, por ejemplo, esta formación dual, es decir, de relacionar las personas con empresas y con ocupaciones, con profesiones. Esto abre una perspectiva. Y no tienes una perspectiva si igual encuentras un par de meses un chollo por allí o un chollo por allá. Así no te haces como una persona trabajadora, profesional y tal. Entonces, claro, este dinero no te sirve más que para los gastos diarios, pero no te abre una perspectiva para diseñar una biografía, para diseñar una vida. Los jóvenes aquí en España están en casa hasta los 30, 32, 34 años, en vez de estar ya formando su familia propia. Creo que en ese sentido la universidad funciona de forma completamente distinta en Alemania que en España, ¿verdad, profesor Koller? Bueno, funciona lamentablemente no tan distinto. Estoy muy, muy afectado por el sistema, por la vida universitaria. Y lo que sí es distinto, o por lo menos recuerdo yo distinto, porque también la universidad alemana está cambiando y el sistema, digamos, llamado Bolonia, de esto del sistema europeo, también está perjudicando mucho las universidades alemanas, igual que aquí. Yo me acuerdo cuando llegué a España, todavía funcionaba un sistema que un estudiante, si quería estudiar fuera de su residencia, en otra universidad fuera de su región, entonces lo tenía que justificar. Si quería, por ejemplo, solicitar una beca y es asturiano y quiere estudiar en Valladolid o en Murcia o donde sea, tenía que justificar por qué quería ir a otra universidad y no quedarse aquí a estudiar. En esto en Alemania era completamente diferente. En Alemania realmente te motivaban o decían, oye, tú ya has crecido aquí en esta ciudad y ahora quieres seguir estudiando aquí. No, tienes que conocer el mundo y tienes que conocer otras cosas. Sí. Y no puedes vivir ahí siempre bajo la falda de tu mamá o algo, ¿no? Entonces, esta cultura estudiantil, eso sí, es diferente. Sí. También la endogamia, que siempre un sistema como una universidad siempre tiende a cierta endogamia, pero allí en Alemania existían desde hace mucho tiempo mecanismos de evitarlo o de limitarlo, digamos así, ¿no? Por lo menos tenías que enseñar fuera antes de poder volver a la universidad donde habías sacado tus títulos y esas cosas, mientras aquí hasta hace poco, pues los profesores eran los discípulos de los catedráticos y tal, ¿no? Entonces estas cosas tienen que cambiar todavía, creo yo, en España. Yo lo veo hecho. Yo estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo y yo quiero embarcarles. Esto es un embarque en toda regla, pero a mí me parece que me gustaría conocer su opinión y que puede ser muy esclarecedora. Don Rolf, don Holm, ¿monarquía o república en España? Oh. Bueno, yo soy republicano, digamos, como de ideología política. A mí me gustan más representantes elegidos por los ciudadanos que, digamos, heredados, dirigentes por herencia, otro sistema, digamos, feudal. Pero en la actualidad no lo veo una cuestión prioritaria o muy, muy relevante. Es decir, la monarquía funciona institucionalmente bastante razonable. La familia monárquica es igual que la sociedad española, es decir, tiene sus corruptelas y sus historias. Y tanto, sí.
Pero bueno, en esto hasta representa la actualidad española, vamos, no es diferente, digamos, sino es como los demás, como los políticos, como los empresarios, como los sindicalistas, parece que, bueno, la familia real pues también es así, es parecido, digamos. Pero yo repito, ¿no? Como política, ideología política, yo soy republicano, claramente, y siempre lo he sido, pero la monarquía actualmente en España no me parece un problema tan virulento. Hay muchos problemas mucho más importantes que eso. Señor Bellavacho, ¿monarquía o república? República, clarísimamente. ¿Por qué? Porque es anacrónico la monarquía, totalmente anacrónico. Y que ahí la Plaza Felipe y el edificio Cristina, y esto es fuera de nuestra época, esto es del siglo pasado o anterior. ¿Creen o intuyen que lo que está pasando aquí con la monarquía está deteriorando nuestra imagen en el extranjero? No. No. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasa ahora con Cristina y compañía, pero lo tomo un poco de no muy serio. No. Pero pues, tampoco beneficia mucho a España. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Holm Detlef Köhler, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Rolf Bellavacho, empresario. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes les espero en un momento, porque volvemos aquí en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta. Como todos ustedes saben, el pasado jueves 7 de abril, Eloy Palacio, bombero del Ayuntamiento de Oviedo, falleció como consecuencia del derrumbe del edificio número 58 de la calle Uria. Sobre las 4 de la tarde sería mientras trabajaba en la extinción de las llamas en la parte superior del edificio junto con su compañero Juan Carlos Fernández. En ese momento el tejado se hundió, llevándose consigo toda la estructura interior y arrastrando a ambos hombres. Para hablar de lo sucedido aquel fatídico día está con nosotros Miguel Ordóñez, delegado de prevención del Ayuntamiento de Oviedo y representante de la corriente sindical de izquierdas en el consistorio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Miguel, y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Encantado. La primera pregunta es absolutamente directa. ¿Se pudo evitar la muerte de Eloy Palacio? Bueno, nosotros pensamos que totalmente no. Yo creo que, es decir, las imágenes son reveladoras de que el siniestro en todo momento pues estuvo sin control. Nunca se asumió de manera directa una dirección desde el propio servicio de bomberos de lo que fue el siniestro, y realmente lo que ese día aconteció fue un caos absoluto. A partir de ahí, pues bueno, gente trabajando en diferentes partes de la calle Uría sin la atención necesaria y realmente pues sin ese cuidado, sin esa vigilancia que hacía que era totalmente necesaria para evitar que, bueno, que esta gente que estaba trabajando y con órdenes muy precisas de evitar la propagación pues accedieran al interior del inmueble y finalmente aconteciera esta desgracia, ¿no? Ustedes han denunciado deficiencias en el servicio de bomberos de Oviedo. ¿Cuáles son esas deficiencias? Bueno, nosotros siempre vinculamos realmente, es decir, lo que el fallecimiento de nuestro compañero con ya una serie de deficiencias gravísimas que se venían denunciando de estos años atrás en el propio servicio y que la propia Inspección de Trabajo puso en más de una ocasión de manifiesto. Se acumulaban las denuncias, había más de un centenar de denuncias directas. Ahí estamos viendo lo que estaba sucediendo. Efectivamente. Relacionadas con lo que eran las deficiencias en los vehículos, en las máquinas, en los equipos, eso fue continuamente constatado por la propia Inspección de Trabajo y sí que es importante pues dejarlo reseñado. Es decir, este día muchas de las circunstancias que rodearon, repito, lo que fue el desenlace final que aconteció y que originó el fallecimiento de nuestro compañero, tienen que ver precisamente con esa mala gestión de lo que es el servicio de bomberos en la ciudad de Oviedo.
¿Una mala gestión que a su juicio es de ahora o viene desde hace tiempo? Viene desde atrás, se viene denunciando largamente en diferentes, es decir, el propio concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, estaba al corriente de todas las deficiencias que teníamos y que veníamos arrastrando. Yo creo que todo esto se dejó de lado, nunca se involucró en tomar las riendas del servicio y en intentar unos cambios totalmente necesarios. Y bueno, en ese fluir del servicio hasta el día del propio siniestro fue lo que todos pudimos ver en las imágenes y lo que todos presenciamos, ¿no? Uno de los asuntos más polémicos que se han suscitado a raíz del incendio es si las bocas de agua funcionaron correctamente. José Manuel Torres, jefe de los bomberos de Oviedo, a quien hemos invitado a este programa y que amablemente ha declinado a acudir a Asturias Es Noticia hasta que la investigación esté concluida, asegura que él personalmente revisó las bocas de riego en 2014. ¿Coincido con su opinión de que los puntos de agua de Oviedo funcionan correctamente? Bueno, yo creo que es una mentira tremenda y muy dura, ¿no? Yo creo que una circunstancia como la inspección y la revisión de las bocas de riego y de hidrantes de lo que es el municipio, que tendría que ser algo inherente al propio servicio, es decir, cuando un concejal del Partido Popular, en este caso la concejala Conchita García, te tiene que imponer mediante una instrucción el que el servicio lo acomete y lo revise, es decir, ya habla mucho de la persona que está al frente del servicio. Eso lo estuvieron haciendo un tiempo determinado los bomberos por todo el municipio, es decir, sacando a la luz las gravísimas deficiencias que había en la red de hidrantes y de bocas de riego del municipio, señalando que entre un 30 y un 40% de las mismas estaban no operativas, no funcionaban, ¿no? Eso, es decir, como los datos que arrojaban eran tan lamentables, enseguida se cortó ese programa. Realmente los datos nunca se volcaron ni se tuvieron actualizados en una base de datos para poder ser luego de utilización por los efectivos en los siniestros. De ahí que, el día concretamente del siniestro, parte efectivamente de los hidrantes no estuvieran operativos y lo que es en todo el vial de la calle Uría, faltaba algo tan esencial como fue la señalización de los propios hidrantes, las propias bocas de riego, lo que condicionó que los compañeros tuvieran que bajar a repostar los camiones al Rubín, donde tenemos el parque de bomberos, perdiendo un tiempo tremendamente importante de cara a cometer el siniestro. ¿Y eso qué consecuencias pudo tener? Bueno, desde que el incendio se nos fue de las manos, precisamente porque faltaba agua, el suministro de agua fue intermitente, había que estar con los camiones trayendo continuamente agua para abastecer las mangueras. Nunca el caudal de agua que en un inicio se suministró a los bomberos y que se proyectaba sobre las fachadas, que se ve perfectamente en las imágenes, fue el idóneo, es decir, no eran las mangueras necesarias para cometer este tipo de siniestro, hubo que jugar con el poco agua que teníamos. Pues yo creo que eso es una parte muy importante en que luego, finalmente, el incendio, el desarrollo del mismo, es decir, como podemos comprobar en las imágenes, fuera tan espectacular, se nos acabara yendo de las manos y lo único que se pudo hacer es cortar, evitar la propagación en los inmuebles laterales al mismo. Otro de los aspectos que se ha cuestionado es la falta de bomberos en la plantilla. ¿Cree usted que la falta de personal es tan grave como para que la ciudad esté en riesgo de que no se dé una adecuada respuesta en el caso de que se produzca otro incendio? Bueno, ahora mismo realmente la plantilla está bajo mínimos, no es que esté con unos números bastante ajustados, es que está bajo mínimos. Acabaremos el año con menos de 60 bomberos. Lo que habría que tener en cuenta es que ya allá por el 90-95 la plantilla de bomberos rondaba los 80. La evolución no ha seguido constante a lo largo de los años y realmente la precariedad que ahora vivimos de efectivos es absolutamente desgraciada a la hora de poder acometer los siniestros, y con estos números realmente no vamos a tener efectivos para poder solventar con diligencia todas las emergencias que nos vayan pudiendo salir en el municipio, ¿no? Incluso simultanear varias intervenciones a la vez. Se lo hemos trasladado al concejal, le hemos explicado que hay fórmulas para traer personal hasta que sea posible aplicar esa tasa de reposición que continuamente se cita, personal interino, y claro que hay fórmulas también para tener más presencia de bomberos en lo que es el parque de servicio, ¿no? Es decir, aumentar horas, aumentar jornada, aumentar disponibilidad y garantizar que por lo menos con los efectivos, con los pocos que tenemos, una mayor eficacia a la hora de gestionar el propio parque de bomberos. Le ruego un poco más de concreción. ¿Con cuántos efectivos cuenta el Ayuntamiento de Oviedo
¿Y cuántos serían los mínimos necesarios para que el parque de bomberos pudiera estar a la altura de las demandas de la ciudad? Bueno, ahora mismo sobre el papel son 72, en el papel, insisto. Es decir, a final de año hay que hablar de jubilaciones, hay que hablar de bajas de larga duración, de personal que nunca más va a volver, estaríamos por debajo de los 60. Más o menos las cifras que venimos barajando, es decir, también tomando siempre como referencia pues, ciudades como Gijón, un poco lo que aconseja un poco toda la normativa europea y demás, en torno a 90-100 bomberos serían lo que nosotros estamos siempre considerando como un número de bomberos ideal para lo que sería la ciudad de Oviedo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, reconoció la carencia de personal, pero aseguró que existen trabas legales para ampliar la plantilla. De acuerdo con sus declaraciones, y leo textualmente del diario digital Asturias 24, tenemos una normativa estatal y una tasa de reposición que tenemos que cumplir, por lo que no podemos sacar oposiciones. ¿A su juicio se puede hacer algo para paliar esta carencia? Hombre, claro, es decir, es incierto lo que él está citando. Efectivamente, la tasa de reposición es del 100%, pero no hay ningún impedimento para que en bomberos se esté utilizando la figura del interino para paliar ese déficit hasta que efectivamente se convoquen esas plazas en oposición pública. Eso por un lado, ¿no? Y luego yo creo que la jornada que tienen los funcionarios en el Ayuntamiento de Oviedo es reducida, se podría ampliar. Se podría ampliar en un caso de emergencia pública, como sería el que vive el Parque de Bomberos de Oviedo, y lo que es muy importante, y desde luego con lo que no cuenta ahora mismo el servicio, es con esa disponibilidad, esa localización de los efectivos que permita tener gente en un tiempo de 20-30 minutos en caso de que se desarrolle un siniestro o una emergencia de estas características, ¿no? Afrontar los incendios con el personal que habitualmente tenemos en los turnos, 9 personas, 10 personas, es absolutamente, estamos desbordados, en una palabra. Uh-huh. Los sindicatos han mantenido una postura activa a raíz de lo que ha pasado. ¿Qué papel van a jugar a partir de este momento? Bueno, yo no quisiera hablar por boca del resto. Yo creo que la corriente sindical de izquierda lo ha venido haciendo, promete volver a hacerlo. Nosotros vamos a ser tremendamente reivindicativos con la escasez y con la falta de personal, sobre todo en un servicio de emergencia como es el de bomberos. Nosotros se lo hemos dicho al concejal, le hemos señalado, él es conocedor desde el primer momento de todas las carencias, de todos los problemas, de la situación que heredó del Partido Popular este servicio, y nosotros vamos a ser absolutamente tajantes en este tema y firmes. Nosotros vamos a estar, si es necesario, en la calle con los vecinos, vamos a estar trasladándoles la situación real del servicio y estaremos reclamando desde ya, de que el servicio de esta manera no va a poder funcionar, no va a poder hacer frente al día a día que vaya surgiendo y que hay que tomar decisiones urgentes. No vale estar quejándose cuando un político baja los brazos cuando o simplemente los cruza y se acoge una y otra vez a esa tasa de reposición. Bueno, pocos recursos hace gala a la hora de afrontar una situación de emergencia, repito, como la que se está viviendo en el servicio. ¿Se han planteado medidas legales? De todo tipo, yo creo que hemos sido claros a raíz de lo que ha sido, no como lo quiere vender alguno, hablando de tragedia, desgracia, de fatalidad, este accidente de nuestro compañero donde perdió la vida. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que esto se ha debido esencialmente a una negligencia. El sindicato se va a personar como acusación particular en la causa que está abierta ahora mismo, recogiéndose diligencias y declaraciones de un montón de gente que estuvo participando en el siniestro, y nosotros vamos a ser activos desde el minuto cero, desde el minuto uno, personándonos como acusación particular y exigiendo al equipo de gobierno, a esta parte del equipo de gobierno que no es consciente de la gravedad en la que se encuentra el servicio, que tome medidas, que afronten esta situación y que intenten, cambiar y aportar algo para que el servicio pueda mejorar y avanzar. Hay un tema que en el caso de grandes siniestros se suele plantear y es la coordinación de las distintas unidades de bomberos. Uh-huh. ¿El Parque de Bomberos de Oviedo, el Servicio de Bomberos de Oviedo, está bien conectado con el resto de las unidades de bomberos de Asturias? Bueno, nosotros hemos dicho en la rueda de prensa, una de las primeras ruedas de prensa, que algo tan esencial, algo tan vital como son los protocolos, faltaba. No los tenemos, ¿no? Bomberos del Principado, SEPA, bomberos de Gijón y bomberos de Oviedo adolecen de esos protocolos que son esenciales para determinar
y para apoyarse los unos a los otros, ¿no? Eso se ha visto en el propio siniestro, donde no había ninguna coordinación con bomberos del Principado, con el SEPA. Ha brotado un poco la ayuda a borbotones, un poco siempre a voy para allá, pero es decir, esa coordinación donde se dispongan y se clasifiquen los medios, los efectivos, la prontitud de respuesta y demás, eso falta. No, es cierto, y así lo ha reconocido el propio responsable de este servicio, de que sus protocolos desde el año 97-98 están muertos, no se han renovado, y lo que pedimos es que se pongan manos a la obra también a reactivar esos protocolos esenciales para que todos estos servicios de emergencia pues estén coordinados y sepan actuar en casos como este, ¿no? Quiero plantearle una cuestión delicada. Se ha hablado de que tanto Eloy Palacio como Juan Carlos Fernández en un momento determinado abandonaron la plataforma para subirse al tejado. Uh-huh. Y se ha planteado si tenían las medidas de seguridad adecuadas. ¿Hubo algún tipo de error por su parte? ¿Pudo haberlo? Nosotros visionamos todos los vídeos que tenemos y todas las imágenes, la documentación y demás, escuchamos, hablamos con la gente que estaba trabajando allí. Perfectamente se puede ver a los bomberos en situación donde ellos consideran que efectivamente están corriendo un riesgo, como están permanentemente atados a esa plataforma, a esa cesta del brazo articulado, es decir, en esa situación que ellos, insisto, consideran que están en una situación de riesgo. Se atan, hacen sus labores, impidiendo esa propagación, y cuando ellos deciden, es decir, introducir la cesta en lo que es el interior de ese inmueble, cuando ellos toman esa decisión consciente, es decir, abandonan la cesta y inician por ese forjado, ese recorrido hacia esos archivos, tratando de sofocar las llamas, en ese momento ellos están totalmente uniformados con el traje que tenemos de intervención, están con los equipos de respiración, y ellos, es decir, avanzan, si es cierto, sueltos de lo que es la plataforma y la cesta, pero lo hacen siguiendo el procedimiento que cuando un bombero considera que está seguro, se separa de la cesta, hace ese recorrido perimetral, siempre siguiendo lo que es el límite de la pared y demás, y ellos se consideraron seguros, lo tuvieron claro en todo momento, nadie nunca les dio orden de que ni abandonaran la cesta ni que tomaran ese tipo de decisión, y ellos conscientemente lo hicieron. Siempre, insisto, es decir, con el conocimiento de que son bomberos, del estrés que tenía acumulado, de todas esas horas de tarea que llevaban, y siempre sin esa orden de ese mando que tiene que coordinar la intervención y que tendría que tener esos conocimientos tan esenciales de cómo se encontraba el edificio en esos momentos. Por último, señor Ordóñez, ¿podemos sacar alguna lección del incendio del 7 de abril que nos sirva para evitar futuras desgracias? Debemos y podemos, y yo, es decir, yo creo que el sindicato está plenamente concienciado en que es esencial. O sea, el siniestro nos ha sacado los colores, ha dejado en evidencia que el parque de bomberos adolece de una dirección profesional, eficaz, que pueda cometer unos siniestros de esta envergadura. El parque de bomberos de Oviedo debe de iniciar una reconstrucción, es decir, debe, no es un parque de bomberos de 1900, es decir, debemos de modernizarnos, tener esas bases de datos que permitan acumular toda esa documentación, que vayas a los incendios siempre con ese conocimiento de causa, de los medios que tienes a tu disposición para utilizar en todo momento, y desde luego debemos de corregir todas esas deficiencias que ya ha señalado, insisto, la inspección a lo largo de todos estos años hacia atrás, que permitan tener pues un material plenamente operativo, con las mejores garantías de seguridad para los trabajadores y sobre todo que repercutan en esa seguridad para los ciudadanos, que finalmente es a quien se traslada el servicio de bomberos. Confiemos en que así sea. Miguel Ordóñez, delegado de prevención del Ayuntamiento de Oviedo y representante de la corriente sindical de izquierdas, gracias por haber aceptado la invitación de Esa Asturias Televisión. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y a ustedes ya saben, les espero de aquí en 7 días en Asturias Es Noticia. Buenas noches.